si su argumento para tener a la Policía Federal y al Ejército en las calles de Oaxaca era el no regreso a clases, pues hoy el magisterio ha decidido regresar para el día 20. Se supondría entonces que ya no tendría que estar resguardando la seguridad en ese sentido, tanto la Policía Federal como el Ejército, ¿no? La provocación del gobierno federal, es decir, se esperaba una reacción fuerte del magisterio, el magisterio no respondió así, incluso regresan antes a clases, es parte de su estrategia me parece, pero igual es algo bueno en términos de que no ha agudizado también las posiciones en Oaxaca y no se ha creado un clima de hostigamiento o de represión, ¿no?